qué delicia los timbales. And now, ladies and gentlemen, this is the beginning of the exclusive segment of Elogia of a Good Taste. Just in the middle of Bautista Gazzella's program, nobody stops us here at Rock and Pop 95.9 FM. Apologizing to all those who cannot listen to the program, but this is because they don't belong, you know. It's a problem for them, but we are very sorry for that. With our team, integrated by Mr. Joe Fernandez, and of course, Mr. Enzo Aguilar y Cajal, and Mrs. Romina Scalora. Scalora. And of course, we apologize for Hugh La Madrid, who's not here. I don't know why. He's missing. Ah, he's missing. Okay. Yes. Okay. And with our anchor, of course. En paz descanse. Il Commendatore Bautista Casella. Bravo! Bravissimo! Grazie. Prego, prego. Tante grazie. Prego, caro. Se ha desatado una polémica los últimos días respecto del consumo o no en el ámbito de la logia del bizcocho de grasa. Del bizcocho de grasa, claro. Solamente la palabra. Sí, 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 sí. Grasa, ¿qué grasa? Rico. Grasa, claro. Es rico. La logia que se ayorna como corresponde, porque si bien es una institución bicentenaria ya. Por supuesto que atiende la dinámica de los cambios. Sí, absolutamente. Siempre está actualizada, updated. Y ya updated. Permite alguna marca. Es decir, por ejemplo, Don Saturno. No. Pero son los más ricos. Usted consuma lo que cada uno tiene el bizcochito que se merece, mija. Imagínese, Don Saturno. ¿Los probó usted? No, pero ya, no va. Pero hay otro que sean mejores que eso. Es muy de fábrica. ¿Cuál es la relación? A mí hay uno que me gusta más. Muy de fábrica. De Don Saturno. Muy de repartición pública. Claudio García Saturno. Claro. Que hacía. Sí. Era conductor de. Pero lávese la boca antes de hablar mal de Claudio García Saturno. Le gusta a usted. Pero qué hombre, qué galán. Usted entra a una repartición pública y va a ver, va a divisar en algún momento una señora. Quizá voluminosa, o un señor voluminoso, sí. Con un paquete de Don Saturno a medio terminal. Sí. Ya no. Los tenía el personaje de Gazzella, claro, cuando hacía la empleada pública. Excelente. Y tenía siempre en la mesa. Se me dirá, bueno, pero entonces que 9 de oro la logia no hace la vista gorda. No tiene gusto a nada. No. ¿Cómo? No tiene gusto a nada. Le falta el peso. Le falta esa grasa. Pez. Que te queda todo en el paladar. Y bueno, si usted quiere grasa en el paladar, hágase ver. Los Jorjito, que te comes uno y te explota el corazón de triglicéridos. Bueno, por eso. Yo le voy a decir algo. En principio, la logia, sea lo que fuere, los bigochitos estos, no come nada envasado. Lo compra. ¿Cómo? En una panadería como la gente, donde lo han hecho. Por ejemplo, en la exposición de toda la vida, y los compra pues, como se compraba siempre, por kilo. Pero que usted no va a un coto. Por favor, medio kilo. Bizcocho en francés, ¿se dice biscuit? ¿Puede ser? Biscuit. Y también se utiliza para cuando alguien es bonito, ¿no? Decir, yo le puedo decir a Romina. Estuve estudiando esta semana para usted. Que el biscuit, ¿no? Sí. Sé que bizcocho se dice biscuit. Por eso vos sos un baby biscuit. Ah. Sí. Sí. Pero recuerde que esos bizcochos que eran baby biscuit, sí, ¿no? Sí. Como, venían envasados, eran bastante secos. Para mojar en la lechita. Sí, claro. Bueno, justamente por eso la logia no los aceptó. El señor Bay, que era el dueño, insistió mucho tiempo y la logia finalmente dijo, no, lamentamos. Yo puedo comentar una incidencia porque igual, integrante de la logia, el ingeniero Martiniano Machado, sí, lleva a escondidas en un maletín cuernitos de grasa. No. ¡Qué bien! No, pero ya la palabra cuernitos es peor que bizcocho. Por favor, Martín. Es tremendo. Es tremendo. Pero usted no come. Son tentadores, pero si no se puede, no se puede. Martín come un triple jamón y queso, no un cuernito de grasa. Nunca comió una cremona. No, un librito. Ay, qué bien.
Yo he probado algunas cosas que nunca alguien de la región dice no. Escondidas, dale. Se prueba. Dale. Se prueba. Los brebajes. Los brebajes también, por supuesto. Los Además brebajes. Me Pero gusta bueno. mucho la palabra brebaje. Te he visto con algún brebaje. Sí. Incluso el nombre Nueve de Oro. Está bien. Nueve de Oro no, el oro, no está mal. Está como vinculado como a un cierto lujo. Así que bueno, es lo que la logia por ahí... A ver, te cae un inspector a hacerte la inspección visual. Sí. Ambiental de tu claro, casa. Claro. Que, por supuesto, si hay un repasador colgado de la manija de la cocina, te va a retar. Que agradezca que está ahí, porque el otro día me encontré uno en el baño. Y menos no un repasador llegó. Quemado por una hornalla. Y ve un paquete de. Pero va a ser la vista gorda. Sí, porque tiene. Ese, pero si ve el Don Satur, ahí lo va a notar como un dato en negativo. Pero lo digo, porque digo por ahí. Es una información que la gente la pide. Yo le diría, vaya a la exposición, a Bakery mismo, a claro. algunos lugares donde esto se compra suelto. Está recién hecho, además. Mm. No todas estas cosas envasadas que además le ponen una serie de... Conservantes. Exacto. ¿Nada envasado come usted? No. ¿Usted no va a Coto? ¿A qué? ¿A Coto? ¿No va a Coto a hacer la compra? ¿A Coto? No, él va a Cotos de casa. Ah, claro. Claro. Mire usted. Sí, fíjese. Fíjese qué curioso, fíjese la diferencia. No nos manden más memes con Julio que se va y Agostini que llega. Pardos. ¿Qué les dije? Que se vayan a escuchar la 990. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Que se vayan a escuchar este... Además parecía que habíamos terminado, bueno, se acabó Julio, no. Ahora viene con... Ahora Agostini. Se va Julio. Julio tiene 31, ¿cómo era? Y jugando al truco, que sí, tiene 31 sí. para claro, el envido. Claro. A Julio le falta un día y está con una bolsa de supermercado día. Se termina el periodo de Julio y está y ahí llega Agustín y le pasa la banda. No le parece. Todo es pardo. Divertido. Alguien que se pone a confeccionar un meme y a compartirlo, no se puede esperar nada de su no. vida. Nunca te va a dar una satisfacción. El señoras, señores, el domingo pasado. Sí. Que fue próximo pasado, sí. que fue 28 de julio. El 29 sí, sí. hemos comido ñoquis, como sí, corresponde. Sí, sí, sí. Es una cosa que la logia acepta mucho. Pero el 28, no olvidemos, fue el día en donde se festejaron los 68 años de la Fuerza Gendarmería Nacional Argentina. ¿Cómo le gustan las fuerzas a ustedes? Sí, sí. Y el cabo primero, Álvaro López Méndez, me ha recordado. Álvaro López Méndez. Pero por supuesto, López. Álvaro López. Igual que agradezca López que los tiene juntos los dos. Qué apellido de Ralbier. Sí. López Méndez. ¿Qué no es futbolista no. López Méndez. ¿Qué pero si, fuese... López si sos futbolista, sos López o Méndez. Gallego claro. Méndez. Por eso, claro. Si sos básquetbol, rugby, López Méndez. Lo salva Méndez. Tener los dos apellidos, porque si tuviera por uno siempre, solo... Bueno, cabo obvio. Primero, que ya, fíjense, uno va subiendo. Viene primero el cabo, y después cabo primero, sargento. Bueno, no sé dónde comieron ñoquis ustedes. En lo de madre. ¿Quién les habla? En lo de la reina madre los comió. Ah, claro. Gratinaditos hechos por Jimena Monteverde. Ah, claro. Porque esa que estaba de paso. En lo de chiquita. Claro, unos redondos muy grandes. Flor de ñoquis. Sí, pero caseros, lo que quiero decir totales. Que ahí estaba en la mesa Medina Flores. Sí, claro. Que, si vos decís el apellido Medina Pardo. Sí. Claro. Flores, Repardo. Repardo. Medina Flores. Ya hay otra cosa. A mí, él me parece el más pardo de todos. Ah. Se fue con un perro a la mesa. ¿Qué persona de la logia anda con un pichicho en la mesa? Un perro con pero esto. Eso, ¿sabes por qué? Eso lo hace de exótico. Ah, él es, como exótico. Es como marcar. Pero, si lo hago yo en la mesa de usted, ¿usted le gustaría que yo lleve a mi Toby? Si su Toby está... es un perro de buen comportamiento y lo tiene como en su momento llevaba a su caniche Fernando Peña, que lo llevaba a todos lados. Como en su momento hay perros que están bien educados y se quedan en el regazo del dueño o en la falda de la dueña, e incluso hasta con un pequeño bolso de donde solamente asoman la cabeza. Dale, perro, y no ya me voy mal. Yo. Usted me asegura. Sal, Miguel. Claro, esto no. Y es no. Mi perro. Y no, esto no. Yo no llevo, por ejemplo, a Nero a ningún lado porque sé que se va a escapar. Usted y claro, no dice hacer... nada porque es el de Medina Flores. Si hubiese ido otra persona y tenía Manchita al lado de la mesa... ¿Quién es Manchita? Un perro random. Sí, random. Si era de Fátima Flores,
no le hubiera gustado. Usted se hubiese quejado. No, no, la verdad que no, porque yo soy pet friendly. Ah. Sí. Sí, como los locales y... ¿Le encanta a usted los locales que tienen bebederos para los perritos? Sí, por supuesto, me encanta, me encanta. Como lo llama la gente de Centro Pet, esto es un animal de compañía, no es excelente. Mascota ni nada. Esta es la definición que cabe. Y uno le cambia la vida. Sí. Este era un lebrel italiano, con smoking. Bueno. Que era el perro preferido en los años 1400 de la corte italiana. Aparte, todas sí. Las... Ah, tenían perro preferido. Si Chiquita lo acepta, ya está, es la dueña de casa. Ahora, se llama Hannibal el perro. Hannibal. Un comportamiento. ¿Ejemplar? Parece que el perro sabía que estaba en una mesa de lujo. Ni se sintió. Nada. No. Nada de... ¡Woo! No. Pidiendo comida. Claro. ¿No te apareció por abajo de la mesa, entre las piernas, pidiéndote comida? Claro, no. En todo caso, justamente a mí me parece simpático porque además para un programa como ese, esto es unusual. Claro. No sí. Es algo cotidiano. Es una novedad. Claro. Y nada de olor a perro, como tienen algunos cuscos. Yo lo veo regio. ¿No había una perra en la mesa? Cero. Había una perra. Porque a veces, la verdad, uno va de visita a una casa y hay olor a perro. Sí, claro. La verdad. Pero es lógico. No, y bueno, no, si usted lo baña al perro periódicamente como corresponde, con el shampoo que corresponde, el perro huele divino. Sí. No, tiene que haber olor al perro. Y la verdad que este perro olía muy bien. Olía mejor que Medina Flores. Sí. Se lo ve perfumado, se lo huele. Claro. Le han puesto de hecho, cuellito. Si me preguntás a quién le mordes el cuello, ¿al perro o a Fabián? Al perro. Sí, un lindo cuellito. Y después, Julio. Meme, Agostini tampoco. ¿Y en septiembre qué meme manda el pardo? No lo sé, pero... El de la primavera. Pero primero... el pardo. Conejito Alejandro. En septiembre tú fuiste mía. Exacto. Y ahora todo en septiembre tú fuiste mía. Un miembro de la logia. Exactamente. Menciona además el mes de dos maneras. ¿Qué dice? ¿Septiembre o septiembre? Septiembre. Veo que están muy... Y hasta le molesta, por más que esté aprobado que diga la gente diga septiembre. Le molesta. Sí, me molesta. Suena feo. Exactamente. Septiembre. Exactamente. El pardo dice septiembre. ¿Usted lo conoce? Septiembre, muy bien. Además, el integrante de la logia no sabe quién es Conejito Alejandro. Cree que es un dibujito animado el Conejito Alejandro. No lo registra. ¿No? Usted no lo conoce, ¿no? Que encanta un muchacho de rulos. Siempre tú fuiste mía. No, pero en general, digo, ¿qué música? No, eso solo. ¿En serio? No, cuarteto. Eso. Ah, cuarteto. Ese es como esta chica Daniela. Sí. Que se la conoce como Daniela Endulzame, que soy café. Claro. A Conejito se le dice Conejito el de septiembre. Claro. Daniela. Toman el apellido de su hit. Claro. Daniela, que no es Traniela. No, Traniela trabaja en Recoleta. Traniela es una señorita trans. Muy buscada por los famosos. Es piloto de aerolíneas argentinas. Sí, Traniela. Traniela. No, y hay otra Traniela que está en gemidos.net. Ah, sí. Que tiene una mancuerna de 2 kilos que te morís. Claro. Ahí está. Mira qué lindo. Largo todo. A ver cómo le cae a Martin Bully. Esto es Rock and Pop 95.9. Nos gusta el rock. Una gana de tomar un fernet con esto. Son los temas que dan sed. Sed de la peligrosa. Sí. Yo chapaba con un casado con esto. ¡No! Ahí va. Septiembre me hace sentir. Además, qué precaria la ley. En septiembre tú fuiste mía. Sí. Y ahora todo es melancolía. Oh, no se necesita se más. Pero nos canta Luis Miguel en un bolero y les encanta. Sí, bueno. Por favor. Yo pregunto, este señor que acabo de ver en la pantalla que se llama Miguel, ¿Alejandro es el apellido? ¿O son dos nombres y no usa apellido? No, Alejandro es el apellido. Alejandro. Hacía mucho tiempo que no escuchaba una pregunta pelotuda. Escucha esta pregunta. Hoy septiembre no es simplemente otro mes. El pardo escucha esto mientras ve la placa roja de Crónica. Faltan 58 días para la primavera. Y además, mientras el pardo ve la placa roja de Crónica, ¿dónde tiene el control remoto? Porque el control remoto o tiene su
posa control remoto, como corresponde, amurado, por ejemplo, posiblemente en la pared, o como mucho en el apoyabrazos del sillón. Acá. En la panza. Sí. El pardo se lo pone en la panza. En el bajo vientre. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay elementos. Mirando los Juegos Olímpicos. Sí. Y se queda dormido por momentos. Sí, babea. Con el control de la mano. Porque solo apoya la panza. Solo apoya la nuca. Y se despierta cuando el control se cae la panza al piso. Claro. Tú recuerdas que antes, sí, en un buen sillón, que en el apoyabrazos, que era bien amplio, había, cuando la gente fumaba, más de lo que fuma ahora, un cenicero de bronce. Sí. Y en donde esto estaba cubierto con un peso para que esto no se moviera. Sí. Entonces tú tomabas tu copetín y demás y fumabas y echabas la ceniza allí. Hoy, un miembro de la logia lo hace con algún elemento donde deja cosas. Por ejemplo, yo entro a mi casa, sí, donde dejo el llavero del auto, el llavero de la casa, el llavero de si tengo... En la frutera de la mesa. No. Arriba no, de se la pone cama, una pequeña bandera. No, claro, no se pone tampoco en una mesa así cualquiera, porque esas llaves, además, corren el riesgo de patinar, secarse al piso. Se pone un pequeño potiche, por ejemplo, puede ser de cuero. ¿Potiche? Sí, un potiche. ¿Qué es un potiche? Justamente es eso, un elemento para depositar cosas. Es un cuadro así chiquitito de cuero. Sí, ahí está. Esta es la de Crónica, esto se escucha. Claro. Me encanta. Tú pasas por la casa de un pardo y por la ventana sale esta cortina de Crónica. Veo en los parques, muchachas, muchachas. Pero aparte en pleno agosto, digamos, solo porque faltan 58 días para la primavera. Sí, sí, esas cosas de Crónica. Una, ¿no? una cosa espantosa. Nosotros el 31 de diciembre ponemos de temprano Crónica porque te va anunciando, claro, cuántas horas falta para un... Y te ponen un recital de Alcides. Sí. El 31 de la noche. Pocas cosas más patéticas. Y los tequis. Que estar viendo el 31 Crónica. Por favor, TV. Señorita Romina. Me lee. He puesto potiche. ¿Qué es? Potiche, dice acá. Bueno, potiche se dice. Recipiente o vasija grande de cerámica o cristal, generalmente con tapa y finamente decorada. Una caramelera. No, no, entonces, porque hay, por ejemplo, potiche de Sèvres. Porque ¿de Sèvres? No, de Sèvres. Sèvres es de un lugar, justamente, que estaba en Francia y donde se hacían potiches, este tipo de porcelana. La fábrica de potiches está ahí. Se escribe S-E-V-R-E-S. Sèvres. ¿En qué idioma querés que te hable? Claro. Eso. ¿Querés que te hable en francés? Y yo diga, hable en francés porque el joven Enzo está aprendiendo. Sí, está aprendiendo. ¿Sí? Y le va bien. ¿Aprendí? Sí. Diga potiche. Potiche. Diga pochette. Pochette. Diga poche. Poche. Muy bien. Pues sí, bien. Poche al horno con papas. ¿Qué? ¿Por qué habla así? Porque Beto me enseñó que, Bautista me enseñó que siempre la lengua va colocada distinta cuando hablo en el idioma francés. Muy bien. Y ahora que estoy viendo las Olimpiadas, también, como se está transcurriendo en Francia. ¿Cuándo ves las Olimpiadas vos? ¿La Madrid fue a las Olimpiadas? Corresponsal exclusivo. Palala. Sí. Muy bien. Pero no hace declaración. No, claro. Mañana a la mañana. Sí. Mañana será primero de agosto. Sí, sí, claro. El integrante de la logia va a desayunar un café con leche, sí, un té. Por ejemplo. Ginebras. Sí. El pardo, caña con ruda. Obvio, desde ya la tengo. Es de pardo. La tengo. Pero ¿cómo? Pero la caña no es además alcohólica. Pero hay que tomarla el primero de agosto. Porque, sí. Fondo blanco. Pumbi. La costumbre. Además que la tome a la tarde, bueno, si a usted le gusta, va. Pero algunos dicen que hay que tomarlo a la mañana para que realmente cause el efecto deseado. Yo a la mañana, en todo caso, si te gusta algo, tomás una copa de champagne. No, a la mañana le da. A la mañana hace muy bien. Pero yo se levanta. Por las defensas, por una cuestión ritual. Usted le da el chupi a la mañana porque quiere. Porque me piace. Claro. Parce qu'il me plaît. Sí. Me da placer. Sí. Las burbujas tan temprano. Sí, claro. Se pone loco. Martín es muy fanático el domingo, sobre todo de una mimosa. Sí, es correcto. Mimosa. Claro. ¿Usted sabe lo que es una mimosa, Enzo? Sí, es champagne con jugo de naranja, ¿tiene? No. Tiene un jugo, le ponen una cosa. Hay una... Un brebaje. Un brebaje. Está confundiendo el Bellini. Sí, exacto. Bueno, exacto. Algún conocimiento tengo. En el Instagram mío, el de @martinbulich, no en el de la Logia del Buen Gusto. El personal. Porque están los dos, hay @Logia del Buen Gusto, alguien
con una fotografía que yo publiqué con una señora en un evento que estábamos, y ella puso, qué buen Mimento. Y dice, se equivocó, Martín. No, la logia le gusta. Mimento es una... Momento de mimo, exactamente. Ay, qué lindo eso. Usa mucho el término mimo, el de la logia, porque, sí, por ejemplo, me fui a hacer un masaje. ¿Qué? ¿Estabas contracturado? No, necesitaba mimos. Sí, claro. Cuando la gente de la logia sale el colón, ¿qué dice? Un mimo al alma. Claro. Un mimento, como hacemos así. Procúrense mimentos. Este es ustedes. Mira cómo te gusta. Ah, qué ganas de que me mimen, que tengo. ¿Qué? ¿Qué te? ¿Qué consulta, señor Rossi? Gente, buen día, señor Martín Bullich. Buen día. Yo me pongo el control remoto en el calzoncillo, no, en la parte del elástico, y que el elástico me sostenga el control remoto entre el calzoncillo y mi panza. Es genial, porque así no se te escapa nunca, no, claro, se te cae jamás. Y este hombre quiere ser ocurrente. Saludos para el olor que debe tener ese control remoto. Uf, Dios mío. Este hombre se pone jean una vez por semana para salir, para una ocasión. Sí, sí. Vive en jogging o en calzones. Qué perdido que está en la vida, sí. Bautista, vos sabés que yo me corto el pelo solo. Tengo una maquinita inalámbrica. Sí, sí. Y bueno, a mí me gustaría pertenecer a la logia. Entonces estoy haciendo las cosas bien. Me compré otra que es solo para depilarse los huevos. O sea, que cada cosa para su... Está bien así, sí, ¿no? Está bien. No se mezcla la máquina. Está mal expresado. Hay que ser bobo, ¿eh? Bien. ¿Por qué? ¿No le gustó? Además hay lugares ad hoc. Porque él para quiere eso. Hacer como una picardía. No, pero entiende no ser... ¿Sabe qué? Entiende ser logia y no. Se compró una máquina para el cabello normal y para los testículos. No hace falta decir. Usted no se depila los testículos, Martín. Yo no voy a hablar de lo que hago en mis partes íntimas. Ya sabes cómo, Martín. Escatológicamente nada y la para parte... Para mí usted es muy lampiño. Solo les puedo decir que nosotros tenemos dónde ir a quitarnos el vello. Ah, van a un lugar a que le saquen los... Hasta ahí puedo contar. Claro, que le esperen los seis. ¿Qué vamos a andar con una afeitadora ahí abajo en esa zona? Es peligroso. Que además es peligroso. Sí, por supuesto. Sangra fácilmente. Sangra mucho. Sí, querido. Hola, Rock and Pop. Una consulta para el Tincho. Mostrar el culo en cámara, ¿es de pardo? Por supuesto. ¿Cómo? Aparecer en cámara. Saludar en un móvil. Eso es de pardo. Una locura. No, ¿sabes qué? Para mí es una ironía con respecto a la película Muerte en Buenos Aires. Me parece que iba por ahí. Bueno, pero es ficción. Es ficción, claro, por supuesto. No te puede hacer. Y además, perdón, si usted, fíjese bien, yo no estoy mostrando nada. Estoy tapado como está, corresponde. Cuidado. Cuidado. Es un desnudo cuidado. Exacto. Exacto. Next. Buen día, Beto. Buen día, Mesa. Tengo un compañero que quiere ser parte de la logia. Él vive en el límite de Wilde con Bernal Oeste. El famoso Triángulo de Bernal. No. Sí. Sí, el Triángulo de Bermudas. Tiene un dialecto guaraní. ¿Podrá ser parte? Ojo, ojo. Si habla guaraní, escribe guaraní, entiende guaraní, es... Tiene toda la posibilidad de pertenecer. ¿Sabe por qué? Porque es un idioma que representa a un país. Claro. Y que viene además de fíjese que es el idioma oficial. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, sí, entonces sí. todo paraguayo. O sea, ya es bilingüe. Exactamente. Ahora, el Triángulo de Bernal es una zona absolutamente vedada. Para, sí. Es fuerte, sí. Sí, y si estás en... viviendo en el Triángulo de Bernal, sí, estás en el Verás, sí, muy posiblemente. Sí, sí, sí. Y es muy probable. Sí, sí, cuando sí. pasas por ahí, es para el señal. No hay fíjese. Señal. O el Morosos Incobrables que te está buscando. Y, sí. Cuando uno le interesa el origen, la cuestión de las palabras, de dónde viene, porque más es curioso, uno dice, por ejemplo, acá las cataratas del Iguazú. Pero en realidad es una palabra que es porque se pronuncia Iguazú. Iguazú. ¿Cómo? Ese y quiere decir así, solamente con ese sonido quiere decir agua. Iguazú es grande. Claro. Entonces, Iguazú sí, quiere decir agua grande. Sí. Del mismo modo que la localidad, por ejemplo, de Caaguazú, quiere decir yerba grande. Porque Caa es yerba, Iguazú, perdón, Caa es mate o yerba, sí, sí, Iguazú es grande. Sí. ¿Cómo se dice quiero tomar agua en guaraní? Entonces, si yo si le puedo decir en un momento íntimo, la tengo Iguazú. Él aprovecha grande. Todo, no, tío. Es increíble. Perdónenlo. ¿No es?
Mirá qué logia. Mirá la guaraguazú. Comete esta que la tengo, guazú. Vení a ver el guaraguazú. Te va a comer. Martín. Sí. Dios mío. Ah, diga, diga, hay potá, diga eso. Quiero tomar agua. Hay potá, en guaraní. Ah. Del frasco. Porque, recuerde, y guazú, agua grande. Bueno, hasta poético suena. Bueno, gracias por la enseñanza. Del mismo modo que la mayoría de los poetas han sido inspirados para la cuestión del agua, del mar, del... Bueno, Borges mismo, ¿qué dice? Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Mire cómo expresa en esa metáfora la corriente Zaina de este río con fondo de barro. Eso se llama Fundación Mítica de Buenos Aires. Sí, el barro. Qué lindo, ¿no? Sí, siguiente cosa. Hola, Beto. Consulta. El Maligno Torres. Sí. ¿Entra a la logia? Sí. ¿El qué? El Maligno Torres acaba de ser el primer medallista olímpico argentino con una medalla de oro en la categoría BMX. Su apodo es Maligno. Uno podría decir, bueno, si es el Maligno Medina, uno diría, no entra en la logia. Mm. Pero su apellido es Torres Gil. ¿Y por qué le dicen Maligno? Porque de niño era atrevido. ¿Eh? Era atrevido de chico. Te hacían mira como chifla y todas esas cosas. Nunca lo hicieron. Eso no está comprobado. No, era, jugaba al rinraje, le pegaba un chicle en el pelo. Pícaro, era un pícaro. Pícaro. Claro. Pero bueno, es el apodo Maligno, es un apodo bien. Bueno. Y en francés se dice Le Mal. ¿Cómo? No, bueno. Le Mal. ¿Qué es eso? Maligno. Habla bien, pelotudo. Hay gente de la logia que está advirtiendo, con mala intención, que el chico, el Maligno Torres, nació... No lo digas. Porque le matás a Martín. Nació en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Uh-huh. Porque sus padres estaban temporalmente trabajando allí. Pero se ha criado. Es un cordobés. Ahora Bolivia quiere la medalla y una salida al mar. Gracias a esto. Claro. Estaban temporariamente trabajando allí, pero es un cordobés hecho y derecho. Mm. Y además, Santa Cruz de la Sierra es como la zona un poquito más... Es la Recoleta de Bolivia. De Bolivia. Claro. Esto sacaba del contexto de la logia, es fuertísimo. Fuertísimo. Hola Beto, hola Martín, el equipo. Habla David Arredondo. Bien. Escobar. Bien. Soy Arredondo, como aquel virrey. Claro. Y quiero saber si puedo entrar a la logia. En principio... Yo suelo escuchar la logia fumando un porro de marihuana y ahora tengo... Qué pena, no salí, qué pena. Fíjese, ¿qué tiene que aclarar este bobo? ¿Puedo entrar a la logia? Cállese, bobos, déjense de hablar. Arrancá bien la mañana, amigo. Yo ahora ya no le creo ni David Arredondo, ni que se Arredondo. Nada. ¿Vas a ver qué? Vaya a sacar un crédito a su firma. Para pagar las deudas. Porrero. ¿La gente logia no consume estupefacientes? No. A lo sumo un ribotrío, un clonazepam. Drogas bien. Sí. Pero mire que con eso le solucionan lo del ribo, ¿eh? No sé, no. Hable bien, no diga Ribo, usted hable bien también usted. Ribo. No compren eso. Y pero Ribo le da una cosa más. Ribo Tril es de Pardo. El Ribo es de Pardo. Claro. La logia usa Neuril. Ah. O Clona. Clona está bien. Que es otro laboratorio. Esa cosa de la logia. Sí, como es el 9 de oro Don Saturno, ¿no? Con los laboratorios. Me dieron Ribotril 1000, me inyectaron hace 3 horas. Sí. Ahora soy más tranquilo. ¡Cállate, hijo de puta! Claro. La logia lee Roemers y le encanta. Sí. Lee Temis Los Taló y le encanta. Lee el otro L.A. vino. El laboratorio es muy importante para Casasco, sí. Casasco, sí. O sea que no va por el genérico. Yo no, siempre voy por el genérico. Doctor Ahorro lo vemos de afuera. Yo, no, el Bademecum directo voy. No. Doctor Ahorro es de Pardo. Sí. Todo un Doctor Ahorro lo compro, todo. No. Además, no es cierto que el genérico sea igual. No es igual. No es igual. A veces el revestimiento es diferente de la pastilla y a veces eso puede generar algún tipo de... El integrante de la logia toma un genérico y le provoca gastritis. Sí, porque claro. Ya tiene otro preparado. Claro. Es muy delicado el estómago. Se me quedó la tripa del culo. No. La chiflamos. Y sí, porque usa Doctor Ahorro. Escúchame, hay que detenerse aquí, Rosy. Bueno... Tenemos taller de expresión oral. La logia está proponiendo que algunos rugbyers vayan a dar talleres de expresión oral a las escuelas. Mm. Para que no hablen como futbolistas. Sí, lógico.
Lógico. Es muy importante. Sí. Así vamos a escuchar. Me gusta tararear esta música de Vivaldi, que es un concierto para mandolina, y que lleva el número 425 para quien lo quiera buscar por un catálogo. Sí. Ustedes ponen Vivaldi, pieza 425, mandolina, y aparece este concierto en diferentes versiones, porque ha sido hecho por diferentes mandolinistas. Y desde que Vivaldi murió, me imagino que lo deben haber tocado bastante. ¿Sabe que Vivaldi era sacerdote? Mire, no sabía. Sí, a tal punto que además, como era pelirrojo, le decían il prete rosso. Ah, la tenía toda. Sí, pero en realidad no era por una pasión o por una vocación religiosa. Lo que pasa es que les pagaban muy bien. Vamos, y los niñitos, músicos. Hay que cerrar el jaboncillo, hay que rico Vivaldi. Los cochinillos. Claro. ¿Eh? Los músicos siempre o pertenecían a y componían para una corte, o en ese caso. Claro, y si no, lo padecían. Y Vivaldi, que hizo muchísimos conciertos, ganaba, tenía digamos, su mantenimiento mensual con lo que él cobraba como sacerdote. Claro, y el resto venía. Como un encargado de edificio. No pagaba nada de eso. Bueno. Hay una con la nuestra. Exactamente. Il prete rosso. Con la nostra. Eso. Con mia dinera. ¿Con qué? Con mia dinera, mia plata. En una época en el lunfardo se tomó la mandolina. Sí. Porque se fue. Ah, no sí. Es aquella frase de enfundar. Enfundar la mandolina. Sí, claro. Bueno, volvete. Capaz que viene de algún inmigrante al que le decían volvete. No sé. No lo sé. No sabemos. No lo sabemos todo. Claro. Está muy bien. Pero son hay que instrumentos. Saber decir no sabemos todo. No, por supuesto. Casi todos sabemos. Son instrumentos que se usaban más en otra. Es como el laúd, el arquilaúd. Han ido evolucionando. ¿Qué? El mismo piano, antes era el pianoforte. Uh-huh. También había otros elementos de teclado hasta que llegó el piano como lo conocemos hoy. Hay un tango. Perdón, para cerrarte. Sí. Es un instrumento de cuerda percutida. Después están los instrumentos de cuerda frotada. Uf. Los instrumentos de cuerda rasgada. ¿Qué es esto? La mandolina. El padrino. Ahí está. The Godfather. El padrino. El padrino. A ver cómo es. Te vine a pedir un favore. A ver. A ver. ¿Qué favore? Quiero justicia. Justicia. ¿Por mano propia o por qué mando? Me discriminan por puto, padre. No. Quiero verlo muerto. Sale muy bien. Bueno, ¡ey! Es mejor que el francés, ¿eh? El italiano me sale. La gente aplaude que me sale muy bien el italiano. Sofía aplaude. ¿A ti te gustaría actuar en algún film o en trabajar eso? Ay, mi sueño, que me llamen para ser italiano. ¿Te gusta? Sí. A mí me encantaría ser actriz. ¿Cómo pedirías venganza? Pero si usted tiene un histrionismo natural y lo utiliza en el teatro, ¿o no? Pero me gustaría ser de ficción. Me gustaría. Somos actores, sí. Queremos actuar. Sí. Claro. En el ¿te San gustaría Martín? Una cuestión de comedia o de drama? No, drama. Drama. Claro. El Zoo de Cristal. De Tennessee Williams. Muy bien. No, yo sé, no soy tan burra. Usted se hace. Yo me hago la burra. Claro, yo también claro. me hago. No, bueno. El burro te hace cuando te quedas mano a mano. Hay un tango de Carlos Gardel que se llama Enfundá la mandolina. Sí. Ah, de ahí viene. Y hay una parte que dice, enfundá la mandolina, ya no estás pa' serenatas, te aconseja la chirusa que tenés en el bulín. Qué maravilla. Los primeros tangueros llamaban cariñosamente la mandolina... vamos a decirlo, la cocaína. No, sí, claro. Que con el tiempo se va convirtiendo en mandanga. Claro. Todos drogadictos eran estos muchachos tangueros. La boca amarga. Ahora, yo comparo el tango, ¿no es cierto?, de todas estas épocas con las cuestiones de las letras de hoy, como decía Alejandro. Cuando con Egipto. El tango tiene poesía, sí, claro. Cosa que no tiene esto. Igual Conejito Alejandro de su época, ¿eh? No, pero usted los puede incluso recitar. Tomemos cualquier tango, por ejemplo. Cambalache. No, a ver, nada.
Nada, he venido, he venido hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Nada, nada hay en tu, nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyá. Es una cosa maravillosa. A ver, siga usted. Y el Rosales, y el rosal tampoco existe. Y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. No es fácil de cantar, ¿eh? Muy bien. Ese muy tono de Adriana Varela me gustó. Sí, todo es una cruz. ¿Pero y sabe piensas? Que el tango nada no es de, no ha sido compuesto por un argentino. Tanto la letra como la música es de dos uruguayos. Mire usted. Sí, sí. ¿Quién podría disputando que es argentino, que es uruguayo? Dames podría, se llama el autor. Por el nombre se llama Dames. Que le han escrito mucho al varón del tango también, a Julio Sosa. Julio Sosa. Sí. Y también el tanguero apodó cierta cocaína como la milonga. La milonga. ¿Dónde está la milonga? Claro. ¿Y la Ricarda de dónde viene? De Rica. ¿Y Merluza? Simplemente. Merluza no lo sé. Yo creo que merluza y algo, cuando traían la droga en los barcos, la merluza hacía que los perros no decodifiquen el olor de la cocaína, que estaban entrenados para eso. Entonces la merluza, el olor a la merluza tapaba el olor de la cocaína. Buen tip para tener en casa. No lo digas. Ya les vamos a contar. Vamos a hacer un informe de los tangos que la letra oculta el consumo de estupefacientes. Sí. Este, por ejemplo, se dice que nada, nada queda. Si están ahí, viste, buscando una última línea, como lo llaman, y no queda nada. Dice, ¿dónde hay? Es eso lo entiendo ahora. Canaro, dicen que era el principal expositor de. De letra. Le ha escrito hasta al Ajenjo. Claro. El Ajenjo. Ajenjo que era una inspiración incluso para los grandes pintores también de la muy de los del, que te quedaban sí, muy, sí, como bueno, una absenta sí. el Ajenjo, poetas malditos como Verlaine, Rimbaud. Rimbaud era el amante prohibió en Argentina. Era el amante de Verlaine, de Paul Verlaine. Se cuenta mucho el tema de Van Gogh. Arthur Rimbaud. Cuando se corta su oreja, Van Gogh venía de estar ahí en un viaje de Ajenjo, de absenta fuerte. Claro. Que se corta su oreja. Todos son drogones. Por eso en la actualidad, cuando uno compra absenta, el absenta está, por una cuestión de ley, reducido en su graduación alcohólica. Mínima, sí. No puede tener más de 42, que es lo que en general tiene una bebida blanca, sí. Un gin, una cosa por el estilo. Pero el absenta real llega a 90 grados. 92 sí. grados, y por eso se tomaba con una cuchara de metal y azúcar, porque era intomable. Van Gogh, en un vuelo de absenta, se corta la oreja, se la lleva a una prostituta de la cual él estaba. Ahí está Van Gogh. Van Gogh, ¿usted se acuerda de esa historia? Yo le oigo hablar, pero no siento lo que dice. Claro, porque le falta la oreja. Y él le obsequia a la prostituta que él amaba su oreja. ¿Para qué? Uno no pregunta las cosas que hace por amor. ¡Qué estupidez! ¡Tráeme plata! ¿Cómo no, vas para a tener una oreja? ¿Para qué quiero una oreja? ¿Vos no querías amor ahora que eres plata? No. Pero una oreja, ¿dónde ves amor en una oreja cortada? Un asco. Una porquería. Ay, Dios mío. De hecho, no se podía importar el absenta. Uno no podía traerse. Se vende algunos países de Europa, de la libre, en Holanda, por ejemplo, y uno no puede traerla, no puede ingresarla. Yo la única vez que lo tomé, el absenta, como vaca en viaje. La pasé pésimo. No, pero Iorio decía que la etapa más creativa de unos tangueros en los años 40, 50 fue. No es por reivindicarla, ¿no? Pero con los efectos de. De lo que llamaban ajenjo en aquel momento. Exactamente, el ajenjo, sí, señor. Hubo una fiesta post-showmatch. Sí. Guarda esto. Donde alguien dijo, hoy es todo absenta. No, fue Pachá, no fue uno. Hay videos de eso que todos quedaron caminando con las manos. ¿Terminaron en la Trinidad? No, una locura. Ah, okay. En Los Arcos, cuarto piso. Sí. De hecho. Auspició DAB, la juntada. Ah. De hecho, hubo una obra de teatro hace varios años que era justamente un muy inteligente y muy poético texto
al servicio del humor, de las pasiones humanas, con muy buenas actuaciones y con una... Esto era un texto... Está haciendo de... un chivo de algo que no se da más, ¿no? No, 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 no se da okay. más. De Alejandro Jacobi. No, no son chivos. Estoy informando para que la gente sepa. Y ojalá vuelva esta obra, porque además era muy graciosa. Texto de Alejandro Jacobino y dirección de Ana Sánchez. Bueno, bueno, muy largo, es más corto, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la obra? Absenta. Ay. Absenta. Compre los derechos y lo hacemos con Enzo. Y recuerdo haberla visto en el Teatro del Abasto, allí en la calle Humahuaca. Rodrigo Isgro, jugador sí. de los Pumas. Muy sí. bien. Es este audio que muchos quieren llevar la gente de la logia a las escuelas para que los chicos aprendan a hacer declaraciones, si hace falta. Vamos a escuchar. Bueno, Rodri, debe ser tan raro todo lo que te pasa por la cabeza, por el corazón, esperando tanto tiempo esto y por todo lo que pasó, no solo por la derrota, no te va a quedar un lindo recuerdo de estos Juegos Olímpicos. Te voy a cambiar la pregunta. Realmente estoy muy contento. Mirá. No se dan ni idea la cantidad de esfuerzo que han hecho todos los chicos. Te podría nombrar uno por uno diciéndote todo lo que tuvieron que pasar para estar hoy acá. Lesiones, cosas familiares, mil cosas. Y la verdad que nos apoyamos, como te digo, todo el tiempo. Así que nada, estoy orgulloso. Hoy entramos a la cancha y representamos a nuestros clubes, a nuestra familia y a toda la Argentina. Y dimos todos hasta el último momento. A veces las cosas, los resultados no se dan y nada, eso no va a cambiar, como te digo, lo que hicimos hoy. Increíble. Peleando una derrota encima, Beto, contra Francia, porque está enojado, disgustado. La compostura de este muchacho. Le silbaron el himno. ¿Qué dijo Maradona cuando le silbaron el himno? Insultó. Mm. Isgro no, Isgro está un escalón por encima. A ver cómo declara este jugador de fútbol. Muy feliz, porque venimos trabajando duro para sacar todo adelante y por suerte pudimos sacarlo. Tranquilo, tuvimos mucha paciencia y jugamos duro. Jugamos, le metimos, jugamos bien en todos lados. Así nos merecemos todo. Aprovechaste tu momento y aprovechaste el gol ahí con un puntinazo justo, aprovechaste justo el error de la defensa. Sí. Sí, por suerte sí. Puntinazo, todo puntinazo. Pero vale igual, vale. Sí, sí, es un gol, se vale igual. Vale uno y para sí, recuperarse vale y para darle un poco más de fuerza. Sí, para terminar bien el fin de año. Inés Bertón. Inés Bertón. Me pongo de pie. Inés Bertón es una especialista. Es una. Siempre vuelve a este sommelier, segmento, además de tés. Exactamente. De tés. Y creativa, porque ha diseñado, incluso mezclando diferentes tés de diferentes partes del mundo, esos sabores exclusivos. Ah, sí, té de tomar. Sí, yo para mí la tés. No, y fíjense que los argentinos tenemos los pies mágicos de Messi. Sí. Las manos y los dedos mágicos de Marta Argerich, sí, pianista excelsa, ilustre en todo el mundo. Sí. Y la mujer del olfato absoluto. Sí. Que exacto, es nuestra amiga Inés. Así como Charlie otro García, orgullo argentino. Así como Charlie García tiene oído absoluto, sí. Inés Bertón descubrió que tenía una nariz absoluta. Olfateando aromas, después fue a estudiar a Inglaterra, se perfeccionó y ahora utiliza. Desde todo el mundo arma sus propios blends y entre otros clientes tiene a Madonna, sí, George Clooney, el Príncipe Charles. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Oliendo cosas? Bueno, justamente del mismo modo que se da cuenta un, viene del un artista, sí, ¿no? que tiene un oído absoluto, sí, y percibe que esta nota es tal. Claro. ¿No es? Y con el aroma. Si alguien también se desgracia aquí. Por eso. Y este dice: este gas es rojo. Fue eso, Aguilar. Nota de. Claro, te dice, ayer comió una lenteja. Hizo de arroz con pollo. Nota de remolacha. Tú le vendas los ojos a Inés y te puede diferenciar si entes. Qué peligro también. Y acá, y fíjate qué curioso cómo se unió en matrimonio en su momento. Con Rodrigo. Con Rodrigo, sí, exactamente. Rodrigo Toso. No es vagoneta. No. Rodrigo Toso, un gran chef argentino. Exactamente. ¿Dónde está en este momento? Ella le cocina y ella le huele. Rodrigo está cocinando en bodegas séptima. De las bodegas. Sí. En sí, séptima. Sí. Regia. Qué bien esas parejas. Gente bien, chicos. Inés, cuando va a tu casa. No, pues se separó, me parece. Ya están separados. Inés, sí, cuando sí, Inés va a tu casa, tuve la suerte de agasajarle mi morada, trae unos pequeños tubos de ensayo con 8 y 10 variedades de té para, sí, que uno disfrute esa noche. Sí, sí. Pero acá también está degustando un Earl Grey. Qué bien. Un Earl Grey, me encanta. Escuchen Earl Grey. Escuchen. ¿Qué voy a tomar yo? Voy a tomar el Earl Grey. El nuevo Earl Grey de Philosophy. Los Earl Grey son siempre una base de té negro con
con bergamota. La bergamota son las mandarinas grandes. Sí. A mí a veces me parece que es como demasiado perfumado en boca. Sí. Es como los tés que tienen rosas. Es raro eso. Tienen que tener mucho equilibrio, si no es como jabón en boca. Entonces es fundamental ese equilibrio. Lo que hice fue usar limón, usar unas clementinas, que son las mandarinas chiquitas. Bien. Yo cada vez que pruebo una marca de té o algo, lo primero que pruebo es si hacen bien un Earl Grey, que para mí eso define una marca. Bueno, fíjese. Pero ¿qué diferencia hay entre la mandarina grande y la mandarina chiquita en gusto? Hay por lo menos 9 distintas mandarinas. No sé. La mandarina, ¿sí? La mandarina. No, es riquísima, se come. Hay como jugo, sin jugo, con semilla, sin semilla. ¿Usted sabe por qué se llama de esa forma el té? ¿Earl Grey? Primero, ¿qué quiere decir Earl Grey? Conde Grey. Gris. O podría ser Conde Gris, sí, si quiere, sí, pero en este caso aplica a un apellido. Y el nombre hace referencia justamente al Conde de Grey, que fue primer ministro británico entre 1830 y unos años más, 1834, 35. 34-35, justo el año no le podemos decir, pero claro, para situarse, ¿no? Pero para ilustrar. Fue en honor justamente de él. Pero un solo mandato tuvo de conde y... Sí, ¿Y qué historia dejó? Porque le quedó todo un té. Suficiente. ¿Qué le parece? Ahora, nosotros que somos amigos de Inés Bertón, la hemos visto enojada, sí. Y en el peor de los casos dice, ay, me exaspera. Sí. Me exaspera este pajarón. Sí. Claro. O este bobo. Este bobo. No, bobo, sí, ya es un insulto fuerte. Sí. Pero ahí no está enojada. Sí. Sí, ella. Porque justamente. El peor exabrupto es eso, pajarón. ¿Sabe qué quiere decir exasperado? No es que quiere decir que está. No. Está enojada. Está enojada. Claro. Fíjese qué diferencia entre Inés Bertón y esta señorita. A ver. Toda la chota, así nomás, corta, decirle, mirá, ¿sabes qué? Lameme los dos papos, me tenés las pelotas llenas. ¿Qué poronga te pensás que sos, flaco? ¿Te pensás que sin vos me voy a morir? Pero tomate el palo, si te querés separar, acá espero la separación. Bien. Si no, quedate y no me rompa los huevos. Vos sos mi marido, comportate como tal, la concha de tu madre. ¿La agregás? La concha de tu madre al final, ¿entendés? Hacía falta los dos papos, son dos músicos. Los dos papos. Dos rockeros. Hacer referencia a otra cosa que no vamos ahora. Yo conocía a Papo Napolitano. Exacto. ¿No conoce los dos papos? No. No nos gusta el término papo o papo. Ah, me encanta. Como labio inferior. No, es Papo Napolitano o Papo Roca. Mirá los papos que tiene. Eso es de Pardo. Sí. Lámeme los dos papos. Me tenés las pelotas llenas. Eso es de Pardo. Un literante de la logia no va a hacer comentario. Aparte, ¿viste que los papos que tenía? Una mujer, ¿cómo pelota? Una mujer. No, ¿qué es eso? Esto. A mí me exaspera, igual que a Inés. Muy bien. Así lo explicaba el querido Iorio, el tema del tango y el ajenjo, ¿no? Sí. A ver. Había tango con mucho mensaje implícito, que no se sabía bien lo que decía, pero que hablaba. Sí, creo que todo eso terminó cuando el gobierno nacional, digamos, instituyó que se saque el ajenjo de la venta, ¿no? Como bebida. ¿Ah, sí? Eso lo hacía componer. Después no hay ningún tango más. Después vino Mariano More, ¿no? Los tangueros de los años 50 componían bajo efecto de los estupefacientes muchos tangueros. Sí, de ajenjo principalmente, hasta 1920. Hasta 1920 y 1930 en Argentina solamente en las estancias se criaban vacas y caballos. Sí. Después se dieron cuenta de lo que llamaban desierto, se podía sembrar trigo. Qué gracioso. ¿No? Qué capo. Pero bueno, sí, ha sido. Fíjate que cuando dice lo de que se criaban vacas y caballos y todo eso, en esa época, en los transatlánticos, cuando viajabas a Europa, te llevabas tu vaca. Claro. Para que, con el peoncito, un peoncito que la cuidaba la vaca. Viajaba especialmente con la vaca y el peoncito. ¿Al lado de la vaca viajaba? Claro. El señor. Viajaba el peoncito permanentemente a cuidarla. Qué horror. Tú estabas en el camarote. Qué horror. Pero cuando llegaba el momento de tomar la leche para asegurarte, que era una garantía, que venía de tu propia vaca y no tenías ningún tipo de contagio, de nada que te cayera mal. De hecho, Enzo, te cuento que, y Romy, que de ahí viene el concepto, este tiene la vaca atada. Exactamente. ¿Y ahí convenía tomar directamente del frasco y evitarse el peoncito? No, ¿de qué frasco? Era la leche recién sacada. Pero si es tirar una teta, la podía ordeñar la persona que viajaba. Tirar una teta, acabas de decir, Romina. Y es el movimiento así.
es un movimiento que aparte, conozco bastante. Aparte a la gente al subía... arte del ordeño, le acaba de decir estirar una teta, claro. Yo no lo puedo permitir. Aparte la gente de que no tenía problema. Viajaba en el paquebote y entonces, fíjese, ya suena paquebote, y se llevaba todo el servicio. No solamente el peoncito, la vaca y demás. Viajaba con una serie de personas que la acompañaban. Incluso la señora para incluso vestir. Automóviles. Esclavos. Incluso automóviles, en sí, algunos casos. Sí. Bueno, hasta aquí no, Beto. Los podemos ilustrar. Más no podemos porque se ha pasado la hora. Recordamos, como cada miércoles, que Duralex. Sed Lex. Manzana. Incorpore sano. Lo que Natura non da. Salamanca non presta. Y el que nace para pito. Uy, nunca llegará a corneta. Bye, Martín. Qué maravilla. Lameme los dos, papo. Me tenés las pelotas llenas. ¿Qué te pensás? ¿Que tu concha vale tanto? Tu cachucha no vale nada, querida. Andá y haz una dieta. ¡Infeliz, cachivache! Googlealo, pendejo infeliz. Que te garude finito.